dado que el principal partido de esta Cámara Parlamentaria ha decidido saltarse todas las fronteras y trazar y saltarse todas las líneas rojas posibles, tengo que salir aquí a comparecer para explicar algo que siento intensamente, que en política no todo vale y que no todos los políticos somos iguales. El Partido Popular ha roto todas las líneas rojas, todas las fronteras. No dejaré que mancillen mi nombre, ni que mezclen ni mi nombre, ni mi gestión, ni la gestión del Gobierno que tuve el honor de presidir durante 8 años a nada que se parezca a la corrupción. No voy a dejar que mancillen el nombre ni mío, ni de mi Gobierno, ni de la gente que se dejó la piel para salvar a los ciudadanos y a las ciudadanas. La política no es embargarlo todo. Eso no es la política. La política es trabajar conjuntamente por el interés general. Ser transparentes, claro. Explicar las cosas, claro. Decir la verdad, claro. Decir la verdad. Y no embargarlo todo. Ahora es muy fácil decir según qué cuestiones, pero la realidad es la que vivimos y la que yo estoy explicando claramente y sinceramente y con todos los sentimientos del mundo. Es lo que pasó. Y lo que pasó es que Baleares compró y compró legalmente, a decisión de los técnicos del Servicio de Salud, rigurosamente, con todos los contratos hechos e intervenidos favorablemente por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, con contratos bien hechos, con gente seria que decidía comprar material o no según el precio y según las condiciones del material que necesitábamos aprovisionar. Pero a partir de ahí, la responsabilidad está en manos del actual Gobierno del Partido Popular, que tiene que explicar qué ha pasado con el expediente que hicimos mi Gobierno para que la empresa devolviera ese dinero a la comunidad autónoma. Y en el sumario, quien aparece es quien aparece. Y voy a ser muy clara, ni yo, ni nadie de mi Gobierno, ni está siendo investigado, ni sale nada del sumario, ni absolutamente nada de nada. Por tanto, yo pido responsabilidad al Partido Popular y le pido que estén a la altura de las circunstancias, porque en política no vale todo y porque no todos somos iguales. Y yo voy a defender el nombre, el mío, el de mi Gobierno, sin duda, pero sobre todo voy a defender esta casa, esta institución, porque es la cuna de la democracia y porque creo firmemente que los ciudadanos y ciudadanas no se merecen según qué espectáculos, no se merecen según qué tergiversaciones, ni se merecen según qué iniciativas que estoy viendo y qué con dolor estoy viendo, porque sinceramente creo que, como les decía antes, no todo vale. Por tanto, quien tenga que dar las explicaciones ahora, que las dé y que las dé con documentos y que explique claramente qué ha pasado con el expediente de caducidad de esa empresa y que explique quién sale en el sumario, que explique por qué sale en el sumario. Pero, sinceramente, creo que hay que tener la capacidad de ser suficientemente responsables porque la sociedad no se merece según qué espectáculos, porque estamos viviendo una época dura, compleja, difícil, sin duda, con muchos retos por delante que tiene este país. Y yo lo que no contribuiré nunca es a más división, a más crispación, a más enfrentamiento. A mí, ni a mi Gobierno, nadie, nadie es nadie. Ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa. Y nadie es nadie. Ni eso, ni que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero. Y les diré algo más, porque creo que me merezco decir eso. Yo he gobernado 8 años la comunidad autónoma y 4 años el Consejo Insular de Mallorca. Jamás, jamás en mi vida he dado ninguna instrucción a nadie de mis gobiernos para que contraten a una empresa a otra, jamás en la vida, porque yo no soy de esas. Porque yo tengo claro el por qué estoy en política y por eso salgo aquí a defenderlo con toda la claridad. ¿Quién analizaba y quién se ponía en contacto con las empresas? El Servicio de Salud. El Servicio de Salud, que decidía técnicamente si se tenía que comprar o no ese material sanitario y si era efectivo o no y si lo necesitábamos o no. ¿Alguien puede pensar
que el Gobierno de Baleares estaba en ninguna trama, cuando nosotros lo que hacemos es analizar esa carga. Si hubiéramos estado en una trama, nosotros hubiéramos mandado a analizar ese material. Si hubiéramos estado en una trama, nosotros hubiéramos reclamado a la empresa, que es lo que hizo mi Gobierno. Por favor, es que esta es la realidad. Es que esto es lo que hay. Exactamente eso es lo que hay. Y, por tanto, por eso me indigna tanto que se intente mancillar el nombre mío y de mi Gobierno, en este caso como en cualquier otra. Y le digo más, si alguien se lucró indebidamente de la compra de material sanitario en mi Administración o en cualquier otra de España, que le caiga todo el peso de la ley encima. Claro que sí, solo faltaría. Para distendir, decirle que yo le ofrecí muchas veces a la presidenta Proens hacer un traspaso que no quiso hacer nunca conmigo, nunca se quiso reunir. En fin, cada uno sabrá. Yo no le hubiera podido informar porque, como supongo que entienden todos ustedes, yo no estaba en los expedientes administrativos de la comunidad autónoma, como supongo entiende todo el mundo. Usted me dice, podríamos haber sido más rápidos. Si yo le he dicho en mi intervención, la Administración es más lenta de lo que yo quisiera, infinitamente. Infinitamente. Que en esos momentos, además, estábamos en un momento de pandemia con una situación tremenda de saturación de la propia Administración. Claro que sí. Yo no estoy investigada, ni yo ni nadie en mi Gobierno. Y no salimos en el sumario. Es que eso creo que es muy importante. Y se han detenido a 20 personas y nadie de Baleares. Lo digo porque esta es absolutamente la realidad. Por tanto, mi Gobierno, en todo caso, podría ser víctima. Jamás, ni cómplice ni colaborador. Jamás. No sé cómo decirlo más claro. Presidenta, ¿qué tal? Buenos días. En directo para la hora de la 1, usted ha reconocido, bueno, que había recomendaciones por la situación en la que estaban, recomendaciones de buena fe. Me gustaría insistirle por el nombre. ¿Quién de la trama Coldo, si hubo alguien, el nombre? ¿Quién se puso en contacto con el Gobierno Balear, si fue el mismo Coldo García? Y, en segundo lugar, preguntarle también por la dimensión que está tomando este asunto, si ha pensado, si le ha pasado por la cabeza dimitir, como le está pidiendo la oposición. Gracias. Aurelio, muchísimas gracias. Yo creo que he contestado ya extensamente a la pregunta en cuestión y repito, se llegaba al Gobierno Baleares, a muchas personas del Gobierno, diferentes nombres, que se hacía siempre lo mismo, que es enviarlos al Servicio de Salud. Es que es lo que hay, es que esa es la realidad. Segunda cuestión. Es como mínimo sorprendente que quien me pide la dimisión es el único que sale en el sumario. No voy a decir nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lo siento, pero que tengo la mesa. Gracias.